Hola niños, hola niñas, hola mamá y papá, hola a todos los que me están viendo y escuchando. Vamos con el segundo repaso y vamos a entrar de lleno. Primeramente les voy a preguntar a los pequeñitos si saben qué animalito es este que está aquí. ¿Saben? ¿Qué tal este? Está bien fácil, ¿verdad? Que sí. ¿Y este otro que está por aquí? ¿Este? ¿Y este otro? Bueno, ahora les voy a preguntar. Les voy a enseñar una canción nueva, pero ¿qué animalito creen ustedes que les voy a enseñar? ¿Creen que sea la gallina, la oveja, el caballo, el pato o el cochinito? Pues nada menos y nada más que el pato. Aquí va la canción, bien sencillita porque ya vamos a entrar con el repaso. Dice así, dice... Soy el patoto y tú la patata, nada que nada sin parar. Buscando peces coloraditos para comérmelos toditos. Cuara, cua, 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 cuara, cua, 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 cuara, cua, 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 cuara, cua, 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 cuara, cua, 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 cuara, cua, 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 cua. Muy bien, en la próxima clase vamos a ahondar un poquito en los sonidos onomatopeicos de los animalitos que acabamos de ver. Vamos con la primera pregunta, niños. Vamos a ver si es cierto que estuvieron repasando los videos con nuestra mamá y con nuestro papá. Fíjense qué bueno soy. Fácil y bien sencillo. Me van a decir cómo se llama esta figura. Fácil, ¿verdad que sí? Hagan de cuenta que es un examen esto. Y ustedes lo van a pasar con 10 porque sí estuvieron repasando el video. ¿Cómo se llama esta figura? Bien, no soy malo, soy muy bueno porque miren, esta figura se llama... y esta otra se llama... ¿Cómo se llama esta? Fácil. Una más. ¿Cómo se llama esta figura? ¿Cómo? Bien. Vamos con otras preguntas. Vamos ahora a jugar a las emociones. La clase pasada por ahí les estuve cantando varias canciones. Me van a decir ahora qué emoción es este monstruo. Vean su cara. Tienen que observar su cara para conocer la emoción. Este monstruo está representando la emoción. Vamos con otra. Bien, sencillo. El secreto está, o sea, se van a dar cuenta ustedes cuando vean su expresión, su cara. ¿Qué emoción está representando este otro? ¿Cuál? Muy bien. Vamos con otra emoción. Aquí va. ¿Qué emoción será esta? Vean su cara. Ok. Vamos con esta otra emoción. Ustedes me dicen qué emoción tendrá este monstruo. Vean su cara. Muy bien. Ese está un poquito más difícil. Pero si ustedes observaron la clase pasada, obviamente van a pasar el examen con 10. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esta figura musical? ¿Esta? ¿Qué es igual a esta? ¿Qué es igual a esta? ¿Qué es igual a esta? Ahora vamos con la figura musical de acá de abajo. ¿Cómo se llama esta figura musical? ¿Esta es igual también? ¿Es igual? Y es igual. Les prometo que si vieron los videos, no van a tener problema. A veces pensamos que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande con nuestros hijos para que se logren y para que sean muy guapos e inteligentes, pero es esfuerzos muy pequeñitos y cuando se suman esos esfuerzos bien pequeñitos, mamá y papá, ¡pum!, se produce la magia. ¿Verdad que está bien sencillo? Bueno, si vieron los videos, ahora vamos con algo un poquito más difícil. ¿Alguien me puede decir de qué manera Roberto puede volver a ver al escultor de las nubes? En el cuento de Roberto, el niño de fuego. ¿No?
¿No lo recuerda? Bueno, algo bien sencillo. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar contagiarnos del coronavirus? ¿Lo recuerda? Eso está muy sencillo porque ya lo hemos vivido casi 10 meses. 11. ¿No lo recuerda? Ahí está en el video. Que está la ardillita y que está también, si mal no recuerdo, es un elefantito y están ahí. De hecho, nos enseñaron una canción que dice así: 1, 2, a mojar. 3 y 4, enjabonar. 5, 6, a enjuagar. 7 y 8, a secar. Y también podemos nosotros evitar contagiarnos no saliendo de casa si no tenemos para qué, no visitando a nuestra familia, no visitando a nuestros amigos, y cuando regresemos, por algún dado caso que hayamos salido de casita, pues quitarnos esa ropa y meterla a lavar, quitarnos el cubrebocas, lavarlo, echarnos gel antibacterial, meternos a bañar, y así vamos a evitar contagiarnos del coronavirus. Ojalá y que el repaso haya sido de mucho provecho, pero antes vamos a recordar esta canción que es la del gatito Misifo, ¿la recuerdan? Por eso estamos haciendo esta clase. Dice así: el gatito Misifo tiene unos grandes bigotes, las orejas chiquititas y un rabo bien grandote. Se pasea por el techo, ve la luna como queso, juega con una pelota y con unas viejas botas. Los veo la próxima clase. Que estén muy bien. Bye bye.